Ya tengo que hacer lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Silver Chains. Bueno, gente, bienvenidos al episodio 2 de la serie de Silver Chains, donde vamos a avanzar un poquito más por la mansión, haciendo diversos puzzles, conociendo un poquito más la historia de los inquilinos de esta mansión. Llevándonos unos cuantos, pero cuántos sustos, la verdad. Parece mentira este juego, pero sí queda unos poquitos sobresaltos. Y aparte vamos a conocer un muñeco misterioso. No quiero decir mucho más para no spoilearos el episodio. Y nada, poco más, no quiero contaros más, la verdad. Os dejo mi canal de Twitch abajo en la descripción, como siempre y de costumbre. Y bueno, comentaros una pequeña cosa, gente. Dije en el episodio 1 que esta serie se iba a comprender de unos 6 capítulos de una media hora, 35 minutos cada uno. Pero finalmente creo que serán como 3. Es decir, que en el próximo capítulo nos terminaremos el juego. Básicamente porque era la mejor manera que tenía para cuadrar todos los capítulos. Y además que para partir un capítulo en 15 minutos y otro en 30, pues he preferido traeros el 1 en 35, este que dura un poquito más, y el 3 que no sé todavía lo que durará, pero que será pizca más o menos por ahí le va a andar. Pero van a ser unos 3 episodios aproximadamente y nos terminaremos el juego. Así que nada, ahora sí que sí, Silver Chains, episodio 2, iba a decir 3, espero que os guste. Viene la señora, pues mejor. ¡Ah, mira dónde estoy! ¡Mira dónde estoy, tío! Está cerrado. Esto también. Claro, ahora. Uy, qué susto me ha dado eso. Ahora cuidado que está la señora pululando por ahí, ¿eh? Ojito. Esto ya bajé, ¿no? Esto ya lo recorrí, yo creo. Creo que esto ya lo recorrí todo. ¿En qué ha cambiado? No entiendo. No entiendo qué ha cambiado esto, ¿eh? No tengo ni idea. Mira el piano. Qué mítico, macho. Por la Moonlight. No, Midnight. Creo que es la sonata de medianoche, si no me equivoco. ¡Anda! Y había un tablón, pero... Ah, por aquí, claro, claro, claro. Esto no creo que se abra porque básicamente creo que no tengo ningún objeto. ¿Tengo? ¿Qué es esto? Aplique roto. ¡Ah! ¡Ah, amigo! Que no me acordaba que tenía eso. ¡Qué gilipollas! Espérate. Vamos a ir a poner el aplique este, que creo que sé dónde va. Pues justamente es lo que me ha pegado el susto. Va el aplique este. Es en la sala esa de allí. Vamos a ver. No, coño, pues ¿dónde está lo del aplique? ¡Me cago en su puta madre! Sí, 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 sí. Ah, ¡oh! El secreto está en la masa, tío. Vale. Mira. Mira, 5 veces. ¿Me podéis apuntar esto? 5 veces derecha, 3 izquierda, 6 derecha. Apuntármelo, please. Vale. ¿Quién hace esos ruidos? ¿Quién hace esos ruidos, compañero? Hay alguien que está sufriendo mucho por ahí, ¿eh? Hola. No hay nada, tío. Es que no hay nada. Tanta puerta, ¿para qué? ¡Qué tontería! ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Y no hay nada? Y lo doy a la C, ¿qué hace? Que la C era para hacer algo, pero no sé el qué. Bueno, pues nada, nos vamos. Y no hay nada. Si es que no hay nada, tío. ¡Qué gilipollez! ¿Quién coño hace ese ruido, tío? No sé, pero el que lo haga está por aquí no muy lejos, ¿eh? Vamos a ir a hacer lo del puzzle este, de esta vaina. Mira dónde estaba para resolverlo, a ver. Vamos a leer.
27 de agosto del 900. Ha pasado una semana desde que Harold nos dejó. Había cambiado tras el viaje. Estaba irreconocible. Como una idiota ingenua, pensaba que solo estaba cansado. ¿Cómo no me di cuenta? Podría haberle ayudado. Día tras día la culpa me corroe y no puedo dejar de pensar en ello. Quiero estar junto a mi Harold, pero por el bien de mis hijos sigo viva en este maldito mundo. Mis criadas están preocupadas por mí. Llamaron a un doctor que me ha prescrito una medicación. Dice que debería ayudarme a sobrellevar el dolor, pero lo dudo seriamente. He perdido al amor de mi vida, aunque el doctor tenía razón en una cosa. Me había aislado de todo el mundo, hasta de mis hijos. Me recomendó a una amiga suya, a una niñera que podía cuidar de los niños. Ellos necesitan a alguien y yo necesito reposo. Ah, se la guarda. Pobre mujer. Hombre, da un poco de lástima, la verdad. ¡Tío! ¿Quién coño hace ese ruido? A ver. Repite eso y te lo digo. 5 derecha, 3 izquierda, 6 derecha. Si me hacéis el favor de dejármelo por ahí apuntado para tenerlo a mano. Pues ala, vámonos a poner la vaina. Vámonos a poner la vaina. ¿Va a venir la señora o algo? ¡Ay, qué miedo! Pero señor, ¿por qué estás aquí en medio? ¡Ay, vaya! Flipas. Vamos para acá. ¡Ojo! ¿Y el armario que había aquí? Ah, está aquí en el suelo. Estupendo. Fantástico. A ver, hemos dicho que era 5 derecha. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, 3 izquierda. 1, 2, 3 y 6 derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y qué? O igual lo he hecho al revés. Es muy posible. Sí, creo que lo he hecho al revés. Vale, pues lo hacemos otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No pasa nada? ¿Y qué ha pasado? No ha ocurrido nada. O igual es que no lo estoy haciendo bien, ¿eh? ¿Qué tiene que dar una vuelta entera o cómo va? Pues no lo entiendo, la verdad. Me ha parecido antes que me dejaba algo. ¿A dónde? Pues tampoco me acuerdo. Coño, aquí hay otras escaleras. Ah, pero están más rotas que la hostia. Esto no... No hay tu tía, aquí no puedes hacer nada. Y debajo tampoco hay nada. Por aquí tampoco. Esto no se abre. Aquí estuve antes, ¿no? Creo. ¿O no? Ya no me acuerdo. La verdad. Fíjate en que la manivela quede en el mismo sitio cuando hagas el giro. 4, 5 y 6. Suena. Ah, creo que lo he pillado, ¿eh? Creo que lo he pillado. Creo que lo he pillado, lo he pillado. Espérate, espérate. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Mira, verás. Verás, verás cómo lo he pillado. Mira. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias, Ángelo, señor. Gracias a lo de la manivela que me has dicho, lo he pillado. Lo he pillado la vaina. Ole, ole, los caracoles. Por aquí poco vamos a hacer. A ver. Cuidado ahora, que llevamos la llave. Que puede haber alguien por aquí que nos quiere dar un beso. A ver. ¿Esto qué será, tío? Tiene ahí hasta un símbolo de su puta madre. A ver si es esto. Nope. Llave del pasillo del segundo piso. Del pasillo. A ver. Nada por ahí. Para esta puede ser. ¡Ah! Efectivamente. ¡Hostia! Recuerda un poco a Resident Evil, la puta mansión, ¿eh? ¡Ay, vaya, vaya! Muy bien.
Eso, un tesoro. What? Pulsa R para sacar o guardar el monóculo. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué mal rollo! ¿Se podía callar la niña? Ah, desde aquí tienes que ir para acá. ¿Y ahora para dónde? ¿Para acá? A encontrar un tesoro o algo así. No, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene? La niña me está poniendo de los nervios, te lo prometo, ¿eh? De los nervios me tiene. Usa el monóculo, pero no lo entiendo bien, la verdad. Cállate un rato, cállate un mes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pasos. O sea, yo me pongo aquí y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pasos. ¿Y qué? Y me como una mierda. En Pepitoria. ¿Dónde está el tesoro, Matarile? Recapitula el puzzle, que no me entero. A ver, mira al papá. El puzzle decía, usa el monóculo para encontrar el tesoro. O algo así. Lo que pasa que es que ahora no me pone el objetivo. Creo que no había botón de objetivo en este juego. Desde el dibujo, cuatro para adelante y dos para la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Ah, mira, pues sí. Me cago en la puta hostia. ¡Oh! Ay, este muñeco. Danos una señal. ¿Estás aquí? ¿Te imaginas que se empieza a mover sin pulsar nada? Nada, nada. Este muñeco me recuerda al de... Al de Pesadillas, era una serie que veía yo de pequeño. Monchito el muñeco de Jesulín Moreno. Contento en toy. Ah, no, ese era Macario, vale. A ver. Peter, ayúdanos. ¿A quién? Who are you? Let me out of here. ¿Quién eres? Déjame salir de aquí. Soy tu padre, puedo echarte una mano, pero tienes que ayudarnos. ¿Cómo? I don't remember that I had a father. I don't believe you. Hombre, habrás tenido alguno. A lo mejor no lo has conocido, pero a tener tienes que haber tenido alguno. Estás aquí por nosotros. Tienes que acabar con el hechizo que lleva 12 años devorándonos. Hace 12 años dimos nuestra vida para salvarte, pero a cambio nos quedamos aquí encerrados para siempre. No podemos salir. Eres el único que puede liberarnos. Está mejor hecha la de Where fasmofobia, are you? también digo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi alma está dentro de la marioneta. Hay que encontrar todas las partes para acabar con el hechizo. Anda, qué divertido, ¿eh? How can I find them? ¿Cómo puedo encontrarlas? El mapa. Oye, el mapa, el mapa, el mapa. Un espíritu se ha puesto en contacto conmigo a través del tablero de la Ouija y dice ser mi padre. No lo entiendo. No recuerdo en absoluto a mi padre y a mi familia. Tío, es que no te da tiempo a leer. ¿Pero qué se creen que soy yo? ¿El calvo de aquí no hay quien viva o qué? Nació por inducción. Lo hicieron al horno, sí. ¿Qué has hecho, muñequete? De verdad. ¿Y ahora qué tengo que usar esto? Mira, 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 mira. Mira, te marca las... El mapa ha cambiado. Creo que tengo que utilizar el monóculo para ver desde dónde empezar a buscar las partes del muñeco. A ver, yo eso lo sé. Pero estoy ahora, no quiero monóculo por si viene mi amiga, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te quiero comentar o no? Parece que el primero va a estar por aquí. Uy, he cogido una cabeza, what? Primero está aquí. La piernecita. Ya tengo que hacer lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay!
Puto infarto me va a dar. Cabrones, ¿cómo reír de mí? Esto es para esconderme, ¿no? Vale. ¿Qué ha sido eso que ha salido ahí, por cierto? Por cierto, habrá que buscar alguna hoja, ¿no? Para saber cuántos pasos tengo que dar. ¡Qué susto me ha dado la puta niña! O lo que coño fuera eso. Me ha parecido ver una niña. ¡Qué susto me ha dado! A ver. 9 de septiembre del 900. El día y la noche se han intercambiado debido a mi nueva medicación. Me paso todo el tiempo durmiendo y solo consigo reunir las fuerzas suficientes para salir de la cama por la noche. Anoche escuché risitas y pequeños pasos sobre la madera. Hace tiempo que la risa abandonó esta casa. Me pregunté si serían los niños jugueteando y fui a ver cómo estaban, pero dormían profundamente en sus camas. En el pasillo del segundo piso me encontré con Tamsin, la niñera. Me miró como si hubiese visto un fantasma y me arrastró hasta la siguiente habitación. Allí me dio la medicación y me dijo que no tenía permiso para salir de la habitación. Le tiré las pastillas de las manos con rabia. ¿Por qué demonios tengo que pasarme todo el día en esa habitación? Es que ni siquiera puedo ver a mis hijos. Paso muy poco tiempo con ellos. Necesitan a su madre, no a la niñera Tamsin. ¿Qué hacía ella despierta a esas horas? Empieza a preocuparme. Esta mujer debe ser mi madre, pero no recuerdo nada de mi infancia. Pues si es tu madre la que te está persiguiendo por la casa, yo me preocupaba. Pero vamos, yo. No hay nada más que eso. Una hojita y ya está. Veo algo por aquí. Este cuadro es sospechoso, ¿eh? Ajá. ¿What? ¡Oh, no! Pulezaco que te crió. Pulezaco que te crió. Está lleno de puzzles este juego, ¿eh? A ver. ¿Qué se ve ahí? Sí, claro. Pero vete tú a saber cómo hago yo eso, ¿eh? No sé lo que habrá que hacer aquí. O sea, a ver. Voy a mirar a ver si hay algo que me dé una pista por aquí, por la pared o algo. Y si no, las malas. Voy a explorar un poquito por todas estas zonas. ¿Esto se abre? ¿Me va a dar otro susto la puta niña? ¡Qué susto me he dado, chaval! Casi me caigo de la silla, ¿eh? Porque tiene los brazos. Si no, me hubiese caído al suelo. Me hubiese pegado una hostia que flipa. Hola, ¿tienes algo para mí? ¡Hala! ¡Qué luz más amarilla, la virgen! ¿What? Allí me marca otra parte, pero que está en la otra punta de la casa. Por aquí, aparte de esta luz tan amarilla, que es sospechosa, no. Lo siguiente, no parece que haya nada más en esta habitación. Y la puta luz, el ruido que hace. No veo nada. Quítate esto. Estos son notas random. ¿Y el este? Qué raro, aquí en todo el medio, ¿eh? Es sospechoso. Tiene una hostia. No puedo. Y si no, a las malas me voy a buscar la otra de momento. Aunque esto sigue para abajo, ¿eh? A ver. Pero no, no tiene pinta de que haya nada, a ver. Ahora es que tengo que estar con el monóculo, con su puta madre. Dale zoom a los cuadrados que tiene el dibujo. ¿Puedes? Zoom no tiene. Y revisa las notas. Para los juegos de puzzle necesitas ser muy observador. Ya, ya. Lo sé. Pero es que la nota no hablaba de, ¿sabes? De nada de eso. No sé si tendrá que ver. Por mucho que yo gire esto. De todas formas, tampoco sé si falta un trozo, ¿eh? Un poco sospechoso esto. A ver qué tenía en el inventario. Tengo la cabeza esta. Esta cabeza parece una palanca. Parece una palanca. ¿He visto yo algo donde pueda poner esto? Me suena. No me suena mucho, la verdad. Saca esta vaina. Es raro, porque esto es lo típico
¿No ves que... ¿Cómo lo explico? Es como una cosa, rollo una antorcha. Bueno, no es una antorcha exactamente. Parece las patas de una cama, ¿no lo ves? Está así, de estas antiguas. Falta un cuadrado ahí, sigue explorando que a lo mejor lo encuentras. Yo creo que falta uno en el medio, sí. Así que vamos a ver si lo encontramos. Desde nada. Vierme para el otro lado, para donde está la otra pieza, a ver qué pasa. La cabeza se ha roto de ahí. Ah, bueno, puedo subir también, a ver. ¿Qué pasa si subo? Y ahora viene cuando la matan, ¿verdad? Para allá hay cosas y para acá también. No me fío de nadie. ¡Hola! ¡Hostias! Esto sí que puede ser a lo mejor alguna fecha que salga en alguna nota o alguna historia. Pero déjalo, de momento déjalo. Vamos a observar un poco todo y habrá tiempo de probar puzzles. Parece un cuerpo, no me jodas. ¿Se abre esto? No. Nada, 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 vale. Vamos para allí. Aunque yo creo que por aquí no puedo avanzar. Ah, sí, sí que puedo, sí. Esto se abre. Se abre. Esto no. Y esto da... Ah, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy, ya sé dónde estoy. Mira dónde estoy. Mira, mira, mira lo que estoy viendo ahí. No, pero ¿cuál es el que me interesa buscar? ¿Este de aquí? Sí, ¿no? Creo que sí. Está por aquí en la parte de arriba, creo. ¿Cómo se vaya a la parte de arriba? Buena pregunta. O está en el techo. Es que no sé si está arriba o en el techo. Creo que está arriba, ¿eh? Escucho un sonido muy raro, ¿eh? Hay que estar al loro por si veo también algún cuadro así del estilo y tiene, ¿sabes? Hay que estar atento a todo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué puedo tocarlo desde los dos lados? A ver. Ah, bueno, porque da igual, supongo. Pero solo porque me recuerda a Resident merece la pena escucharla otra vez. Easy. Pues me dieron un logro al hacer esto del piano, ¿eh? Por aquí subo. Voy a la verga. Subo otro. Ahí está aquí al lado. Aquí está. Vale, ¿y ahora qué? 4, vengo para aquí y no hay absolutamente nada. Hostia, que esta sí que se abre. A ver. Mira lo que hay aquí. Corre, 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 corre. Corre, que viene. Que viene la bruja. Ay, que viene la bruja. Yo creo que la bicha esta solo sale cuando haces algún evento de este tipo. O sea, yo creo que ahora mismo no está por la casa. Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero creo que no. A ver, ¿eso era el tesoro? Ah, pues no. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí es que no te deja dar dos pasos, te deja dar uno. Espérate. Y estuve, este es el baño de antes, ¿no? Sí. Por aquel lado tampoco he estado. A ver. Qué tensión, madre mía. Voy a buscar a la bruja a ver si está. No, no la voy a buscar tampoco. Yo creo que no está. Salvo que hagas un evento de ese estilo, no está.
Pero que tampoco quiero comprobarlo, ¿sabes? No estoy tan loco. ¡Tú estás loco, chico! Aquí no se ve nada, con lo cual... El diploma ahí lo tienen guardado. Nada por aquí. Ahí hay una nota, pero no, no parece que se pueda coger. Nada, nada, nada. ¿Qué me estaba indicando? Me ha parecido ver ahí algo raro. ¡No hay nada en esta habitación! ¡Estupidez! ¡Qué estupidez! Pues nada, vamos a buscar más. Esto es para esconderte por si viene la bruja. La bruja no es, pero bueno, se la llama la madre. Pero es que yo la llamo la bruja. Porque tiene cara de bruja, hija puta. Pues no, no hay nada. La desesperación, güey. Tantas puertas, tío. Y luego no hay nada, ¿eh? A lo mejor es lo que parece. Y luego sí que hay cosas, pero... ¡Hola! Buenas tardes. Creo que voy a ir a poner la pieza. Y ya está. Porque no... No hay nada, tío, es que no hay nada. Pues nada, vámonos a poner la pieza esta, a ver qué pasa. Lo que me resulta raro es que haya tanto armario por ahí, si la tía esta sale de vez en cuando. Ahí. Pero igualmente hay que hacer un puzzle, ¿eh? No sé cuál es. Está puesto, pero... Si no te sabes la contraseña... ¿Qué? ¿Por qué me marca esto así? ¿Hay fuego realmente? Ah, sí. Sí. ¡Eh! ¡Me cago en su puta madre! Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. ¿Quién me hace el favor de apuntarme los iconitos? Arriba, arriba izquierda, arriba derecha y abajo. Bueno, igual me acuerdo yo. Y para obtener esta pata... 1, 2, 3, 4 y 5 pasos hacia adelante. Simplemente. Joder, si lo tenía ahí al lado todo el rato, tío. ¿Cómo puede ser? Vale, ese está arriba. Tendría que ser este arriba a la izquierda. Vale, este una. Y este abajo. ¡Ay! ¡Ay! Tenemos la pata. ¿Cómo se ha quedado el cuadro? ¡Mira! ¡Ay, da mal rollo y todo! What the fuck. Cuidado, que nos puede salir bicho. Vale, y ahora me voy a tomar una cervecita. Digo, no. Vamos a ir a la otra pata. Oh. Hola. Pequeño, pequeña. Adiós. Pero qué mala gente sois. O sea, aparecéis, me observáis un rato y os piráis. ¿Tú te crees que es normal? Y venimos para acá. Y lo tenemos aquí. Ah, pero esto no es. Esto es la mandíbula. Yo quiero la otra pierna. Ah, igual tengo que volver a la habitación. Y ahora me pone otros datos. Puede ser, lo más seguro. Seguramente sí. Pero de todas formas... Bueno, no, si es que no tiene sentido. Porque, a ver. Ah, que esto se abre ahora. Tócate la polla. Tócate la polla. ¡Ay! ¿Por qué esas vibraciones por un muñeco de mierda? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Esto qué es? ¿Labyrinthine de repente? ¿Puedo hacer algo aquí? No tiene pinta, ¿no? Libros y cosas... No hay mucho más por aquí. ¡Vaya, vaya, vaya!
susto me ha dado la niña, su puta madre. ¡Bu! Hija de puta. No sé por dónde ir. ¡Ay! ¡Niña! ¡Por favor! Ay, en cualquier momento doblo la esquina y está aquí la bruja. Y está aquí la witch. Hay witch en todos los juegos, ¿por qué? ¡Hola! Ahí no hay nada. Madre mía, Labyrinthine 2.0, ¿eh? Este juego tiene de todo, macho. Labyrinthine, Amnesia, tiene de todo. ¿Qué ha sido eso? No me toquen los cojones, mariloles. Ya no sé si por aquí he ido o no. Sí, por aquí sí. ¿Por dónde no he ido? Por aquí es donde acabo de estar, sí. Por aquí creo que no he estado. ¿O sí? Por aquí creo que no. Por aquí desde luego que no. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha prendido fuego y ya está? ¡Hola! ¡Joder, chaval! ¿Pero qué cojones? No hay nada. Estupidez. Un poco... A ver. Se ha cerrado por el alma de la burra que se ha cerrado. ¡Ay, que se ha cerrado! ¿Pero quién hace ese ruido? ¡Por Dios! ¡Dejadme vivir! ¡La mandíbula! Creía que estaba atrapado en este laberinto. ¿Cómo puede haber un laberinto tan grande? ¿Quién habrá escondido las partes? El que lo hizo, me cago en su puta madre el que lo hizo. Cierra, cierra. Ahí. ¡Ah! Muertos. Mira al cabrón, cómo se descojona. Mírale, cabrón, cómo se descojona. A ver. ¿Algo más? Sí, allí veo otro trozo. Pues voy. ¡Al ataque! No me esperaba ver a la señora ahí, ¿eh? Voy a hablar con Monchito. No, 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 me faltan trozos. Mira, allí hay otro. ¿No lo ves? Allí a lo lejos. Me falta otro trocillo. Vamos a ir para allí, a ver. ¡Ay! Si no hay quien hable ni con Monchito ni con su puta madre. Adiós. Es que no te lo esperas, tío. Hijo de puta. Ahí va. ¿Y está dónde está? ¿Aquí? Ah, que esto se abre ahora. Pero qué ciruelos. Hola. Una nota. A ver, leamos, pues. 15 de septiembre del 900. Ayer por la tarde les dio fiebre a los niños y empezaron a temblar. Fui al cuarto de Tansin de inmediato para coger un botiquín. Cuando entré en la habitación me encontré una escena espantosa. Estaba sentada en medio de la habitación con ese horrendo muñeco suyo frente a ella. Había un círculo con unos símbolos y animales muertos por todas partes. Tansin estaba llena, estaba sentada en medio de todo ese horror murmurando algo. Y entonces lo entendí todo. Es una bruja. Luego me desmayé y solo me acuerdo de que nos peleamos. Lo siguiente que recuerdo es que la llevé a la habitación más lejana y la encerré allí. Después de eso, los niños empezaron a encontrarse mejor. Decidí esconder el muñeco en el cofre para que nadie pudiera encontrarlo jamás. Lo cierto es que no sé qué quería hacer con ese muñeco. Me acabo de tomar la medicación para calmar los nervios. Ya me ocuparé de la bruja por la mañana. Fue culpa de esa mujer, me arrebató a mi familia. No sé yo, no sé por qué me da que esto va a tener un giro dramático de los acontecimientos, ¿eh? No sé por qué me da a mí. ¡Oh! ¡Ah, amigo! Empujemos el mueble. Hay una nota ahí, ¿no? A ver. Aquí falta algo. ¿Cómo meter un alma en el muñeco? Para principiantes, capítulo 1. ¿Te imaginas? ¡Hijo de puta! ¡Eh! Me ha robado la última parte en cuanto la he encontrado. Creo que era Timmy. Tengo que atraparlo.
¡Ven aquí, ven! ¡Hijo de puta, ven! ¡Qué cabrón! ¿Dónde se ha metido? ¿Niño? ¿Cabrón? ¡Mírale! ¡Ven aquí, ven! ¡Te pillaré, cabrón! ¡Te cogeré! ¡Ven aquí, ven! ¡No huyas de mí! ¡La cobarde! Y ahora sí que lo he perdido ya. ¿Dónde estás? ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Me han cerrado en el ático. No puedo conseguir la última parte, así que supongo que se lo tendré que contar al muñeco. Ah, vale. Pues vamos a contárselo al muñeco. Venga, vamos a contarle las movidas. Además que un muñeco parece un cura. ¡Ay, vengo a contarte mis pecados, hijo mío! ¿En qué estás pensando, criatura celestial? Pues no lo sé. En muerte y destrucción. Vamos, hijo de puta. Aquí está el muñeco. ¡Muñeco, muñeco! ¡Hola, muñeco! ¡Danos una señal! Haz lo que sea con tal de detenerte. Tenemos que acabar enseguida con el hechizo. De lo contrario, te quedarás aquí para siempre como yo. Who are they? ¿A quién te refieres? ¿A qué se refiere? A tu familia, pero como el hechizo no deja de devorarnos, hemos cambiado un poco y a veces no somos quienes somos. ¡Qué bonito! ¡Anda! Me da una llave. ¡Ya está! Amo de llaves. Logro. Encuentra 5 dibujos de la maldición y bórralos. Pero tío, ¿qué me tienes de recadero aquí el muñeco? Es que tócate los cojones con el muñeco. Pues nada, vamos a ver para dónde es la llave esta de la vaina. Llave de la biblioteca. Vale. Habrá que buscar la biblioteca. Mira. Esto ahora marca otra vaina. La mano. Open. Y eso del reloj, no lo entiendo. Está dando la... ¿Eso qué es? ¿La una? Si no veo mal. Es que no veo una mierda, tío. Es la una, sí. Biblioteca. ¿Dónde coño está la biblioteca? Biblioteca parece esto, ¿eh? Supongo que no andará muy lejos esa puerta. Igual es esa de ahí abajo, la biblioteca. Seguramente sí. Porque tiene candado. Así que vamos a ver. Dale calor. Nada, nada, nada. Nada. Encuentra la del sol, el sol, el sol y la biblioteca. Encuentra la foto del sol. ¿Qué dices? La foto del sol. Hay que buscar por aquí una fotis. A ver. Encuentra el dibujo del sol. Busquemos, pues. Busquemos, pues. Busquemos, pues. ¿Vale? Nada. Nada, nada, nada. Me imagino que estará por aquí, en algún lado. Digo yo. Igual estoy mirando aquí y no está... Hombre, ¿qué es esto? Que tiembla hasta la mesa, tío. ¿Pero por qué tiembla la mesa cuando pasa eso? ¡Tiembla mi mesa! ¿Qué cojones? Noto vibración en la mesa. No entiendo por qué. ¿Y qué cojones? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Y los cascos los tengo puestos aquí? ¿No tengo los altavoces puestos? No lo entiendo. ¿Qué coño es lo que he cogido a todo esto? A ver. Acónito y herbario, también conocido como flor de la bruja. A ver. ¿Y qué? ¿Esto para qué es? ¿Para meterle un... con el bote este, si se pone tonta? No tengo ni puta idea. Ahí está el dibujo del sol, coño. ¡Oh, Dios! ¡Hala, pero que es una cabeza de verdad, ¿no? ¡Mira los gusanos! Aunque no creo que ese ojo estuviese tan azul. He cogido una llave, ¿verdad? ¿Qué coño he cogido? A ver. ¿Sí? No, no es una llave. Llave de la caja de música. ¡Oh! La del principio del juego, tío. La del principio del juego, colega. O sea, toca volver, ¿verdad? No creo que me deje nada aquí. A ver, el objetivo. Encuentra el sol en la biblioteca. No, si el sol ya lo he encontrado. Esto no hace nada ya. Así que habrá que ir a poner esto. ¿Tienes el mando enchufado? Este juego... ¡Ah, sí! Pues es eso, es el mando. Es verdad que lo tengo ahí
Además que mira dónde lo tengo debajo. Lo tengo guardado en la parte de abajo. Lo tengo a buen recaudo. Ya sé dónde está. Aquí, aquí. Por aquí se va a París. Otra vez aquí dentro, chaval. Flipas, ¿eh? Flipas. ¡Ay! Son muertos. Venga, siguiente susto, ¿cuándo? Aquí al doblar la esquina, ¿no? ¡Mírale! ¡Ay! Tiriti tiri. Ahora sí. Claro, yo no, ni me acordaba de la caja esta, tío. Ni me acordaba de esta caja, colega. ¡Hostias! Le he dado tarde. Perdón, me he equivocado de dedo. Lo siento. ¡Qué cabrón! ¡Qué ha cambiado! Me cago en sus muertos. ¡Pam! Hostia, me lío, ¿eh? Con el teclado me hago un lío que flipa, chaval. Venga, me sirve. Atrás, Satanás. Madre mía, cómo vibra el mando, chaval. Ah, que eso tenía que pasar. Pues no me ha matado, me creía que me había matado, ¿eh? Me creía que me había matado la señora. Tócate la polla. Tócate la polla. ¿Qué hay en el árbol? Algo tiene que haber en el árbol, míralo. 17 de septiembre del 900, se acabó. Después de la brujería de ayer me despertó una pesadilla. Fui a ver cómo estaban los niños, pero ojalá nunca me hubiese despertado. Tamsin estaba de pie en su cuarto murmurando algo y mis queridos hijos yacían a sus pies, inertes y cubiertos de sangre. Esa bruja me vio entrar a la habitación y se abalanzó contra mí mientras gritaba que era todo culpa mía. Las criadas vinieron corriendo al escuchar los gritos y me la quitaron de encima. Se le retorcía la cara de la rabia y el odio hacia mí. No dejaba de decir que había matado a mis propios hijos. Está loca de atar. Miré a mis hijos y la rabia me invadió. Ella había matado a mis niños y yo la iba a matar a ella. La ahorcamos en el patio trasero. ¡Hostia! Quería que sintiera mi sufrimiento, el dolor de una madre que acaba de perder a sus hijos. Pero una de las criadas me traicionó y ayudó a escapar a su hijo. Harold, Ellie y Timmy, no sé cómo soportar este dolor. ¡Hostia! Tamsin. I remember that's my mother's name. But she couldn't do it. I don't want to believe it. O sea, está diciendo que Tamsin realmente es su madre. La supuesta bruja. ¡Ah! Peter, mi niño querido. No me queda mucho tiempo. Al parecer no podré verte crecer. Espero que me perdones. Lo he hecho lo mejor que he podido. He intentado ayudar a otra gente, pero al final será mi hijo único el que se quede sin madre. Le dije a Meredith que te sacase de este lugar maldito. Espero que la maldición de esa marioneta no te haya afectado. Todo ha ocurrido tan rápido, todo este ajetreo. Espero que Meredith haya conseguido coger mi colgante y dártelo. Te protegerá de la maldición. No queda mucho tiempo. Espero que el destino te salve de todo mal. Mi amor eterno, tu madre. Oh, mami. 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 Mami Blue. ¡Ay, Mami Blue!
concha de la madre, chaval. Era el otro cabrón, el grito. Increíble. Qué susto, Mami Blue. No me lo esperaba, ¿eh? Ahora se nota el cambio. ¿Qué cambio? ¿El de los gráficos? Ah, el de los gritos, dices. My mother tried to protect this family, not harm it. But who killed Ellie and Timmy? Es que no me da tiempo a leerlo, ni aunque lo lea para mí, tío. Mami, mami, mami blue. Oh, mami blue. Mami, mami, mami. Joder, me está pegando sustitos el juego de los cojones, ¿eh? 16 de septiembre del 900. Querido diario, o me estoy volviendo loca o ni siquiera sé cómo explicarlo. Me desperté por la noche al escuchar una voz que me susurraba al oído. Cuando abrí los ojos vi un muñeco sin rostro sentado en la silla. Estaba aterrada. No entendía cómo había llegado hasta allí. ¿Quién lo había traído? Me acerqué a él, pero esa maldita cosa echó a correr. El muñeco se levantó y echó a correr. Cogí un hacha de la chimenea y fui tras él. El muñeco huyó al cuarto de los niños y trató de esconderse, pero empecé a golpearlo frenéticamente. Entonces escuché a alguien chillar. El muñeco estaba de pie tras de mí. Me miró y se rió. Lo volví a atrapar enseguida y empecé a golpearlo sin descanso para que no pudiera volver a escaparse. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué diablos es esa criatura? ¿De dónde sacó Harold ese muñeco? No podía ser otra alucinación y un efecto secundario de los medicamentos. Estoy segura de que todo ocurrió de verdad. Y algo se ha abierto por ahí. ¿Esto qué? Otra nota. Mi hija se comporta de forma extraña últimamente y siempre sale corriendo para encerrarse en su cuarto. Solo juega con ese muñeco que le regaló su padre. Después de esa conversación fui a su cuarto a ver cómo estaba. A través de la puerta pude escuchar cómo hablaba con alguien. Me asusté al escuchar la espeluznante voz que le respondía. Abrí la puerta y vi a Ellie sentada en su mesita de té junto al muñeco, que juro que me miró con malicia. La alejé de él y le pregunté con quién estaba hablando, pero daba igual las veces que se lo preguntase o cuán alto le gritase. Ella guardó silencio, sin decir palabras y sin mostrar emoción alguna. Me puse histérica. ¡Ay! Ojalá Harold estuviese aquí. ¡Harold! ¡Coño! ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? ¡Ay, soy la madre ahora! ¡Ven aquí, muñequito! ¡Te voy a partirle el culo, cabrón! ¡Muere! Pero si le he dado. ¡Jaja! ¡Yo tengo el poder! Toma, hostia. Puto niño, ven aquí. Pero si le he dado, ¿qué me estás contando? Tú tienes menos aim que vamos. ¡Ole! ¡Qué cabrón! Se ha metido ahí en un hueco. ¡Obsesión! ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? ¿Cómo ha podido ocurrir? He matado a los niños, ¿verdad? ¡Eran los niños! ¡Eran los niños! Seguro. Que como estaba con... yo creo que... que son los niños lo que he matado, ¿eh? Realmente no eran muñecos. ¡Qué fuerte! I remembered that night. God, this doll controlled her eyes and played a cruel game with her. Ese muñeco tomó el control de sus ojos y jugó cruelmente con ella. Creo que termina el ritual, acabar lo que empezó mi madre. ¿Has encontrado los dibujos de la maldición? No, pero ¿qué te pasa, Peter? ¿Acaso no quieres ayudar a tu padre? No puedo hacerlo yo solo. No puedo entrar a las habitaciones donde están esos dibujos. Solo podemos detenerlos juntos. ¿Has encontrado dibujos de la maldición? No. ¿No? ¿Pero qué te pasa, Peter? ¡Ah, que me lo está repitiendo! ¿Desde dónde? ¡Ay, si está aquí! La noche del muñeco viviente 3. Se dice, por favor. No me entenderéis. ¿Y dónde está eso?
Detrás de una de estas, ¿no? Pero puede ser en otra habitación, supongo. Hostia, me están dando logros aquí para parar un tren, claro. ¿What? ¿Qué ha pasado? Me ha pegado el muñeco un frasquillo por la espalda. No sabía que este muñeco podía andar. Me ha golpeado la cabeza y he vuelto a desmayar. Me he despertado aquí en un ático. Esos dibujos sacros. Espero que no hayan hecho ningún ritual de no sé qué. ¿Por qué no me da tiempo a leer? Es que no me da tiempo. La que has liado, pollito. Yo no. Era la señora. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver al muñeco viviente, al muñeco maldito, que lo vamos a llamar, que me recuerda un montón al de Pesadillas, de la serie Ghostbusters, que la veía yo de pequeño, que había un muñeco que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, pero sé que se llamaba lo que es la serie como tal, La Noche del Muñeco Viviente, y me ha recordado mucho a él, la verdad, y bueno, sustos ha habido unos cuantos ha habido a lo largo de este episodio. Y en cuanto a su historia, pues al parecer, digamos que las cosas no son lo que parecen. Ya habéis visto que sí hubo asesinatos de niños, al parecer venían de parte de una persona, pero que estaba bajo influencias. En fin, tiene sus giros dramáticos de los acontecimientos, por así decirlo. Y nada, gente, hasta aquí se va a quedar el episodio 2 y seguramente en el próximo terminemos el juego. Así que poco más, os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, people, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.